Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien. Yo soy Dafne Fernández y estoy encantada de darles la bienvenida una vez más a la fiesta mexicana de Hola For You. Les cuento que justo vengo del doctor y estoy súper feliz porque la bebé va creciendo y muy bien. Miren la panzota que tengo ya. En especial con esta receta que les voy a enseñar el día de hoy, se mueve muchísimo y eso quiere decir que le gusta. Quédense conmigo que hoy les voy a enseñar a hacer unas ricas fajitas. Las fajitas son un platillo Tex-Mex del norte de México y aunque no son los típicos taquitos que nos podemos encontrar en casi cada esquina de México, me parece muy buena idea darles la receta porque lo pueden preparar en cualquier país, ya que los ingredientes son súper fáciles de encontrar. Para marinar nuestra carne vamos a necesitar pimienta, hierbas provenzales, pimentón picante, una lima, concentrado de caldo de pollo, aceite de oliva y salsa de soja. Y para la salsa, dos tomates, una cebolla, cilantro y un diente de ajo. Para el relleno, 400 gramos de ternera, una cebolla, un paquete de tortillas de trigo integrales y tres pimientos. Lo primero que vamos a preparar es el sazonador para la carne y para esto vamos a separar un cuenquito y aquí lo vamos a hacer. Utilizamos la salsa de soya o soja, como se dice en España, un chorrito de aceite de oliva, pimentón picante o paprika, hierbas provenzales, hay que echarle bastante, igual con la pimienta, queremos que estén bien sazonadas nuestras fajitas, el zumo de medio limón verde o lima como se dice en España y un cubito de concentrado de caldo de pollo y ahora lo vamos a triturar. Hay que cerciorarnos de que el cubito y el pimentón se deshagan, se diluyan muy bien. Cuando vean que no queda ningún grumo, es que ya tenemos nuestro sazonador. Ahora vamos a cortar nuestra carne en dados. Pedí filete de añojo, pero ustedes lo importante es que pidan cualquier parte de la vaca que esté jugosa y si lo piden fileteado va a ser más fácil para ustedes cortarlo. Y ahora vamos a integrar el sazonador con la carne. Así como en la receta del ceviche, vamos a dejar nuestra carne macerar mientras hacemos los otros pasos de la receta. Lo que va a pasar es que la carne va a absorber bien el sabor. De hecho, si tienen tiempo y lo pueden hacer un día antes, mucho mejor. Bueno, vamos a dejar nuestra carne marinando y vamos a preparar nuestra salsita que le va a dar un toque delicioso. Vénganse para acá. Para preparar la salsita es muy fácil, yo aquí tengo las verduras preparadas, tengo precalentado el sartén y lo que vamos a hacer es asar las verduras y vamos a poner, vamos a colocar nuestras verduras con cuidado. Miren el humo que está saliendo y ojo, como bien pudieron ver, no eché aceite, esto es directamente sobre el sartén sin aceite. Este, por ejemplo, ya está, no quiero que se me queme demasiado. Oigan, ¿y qué creen? No les conté. El nombre de mi bebé es Martina. Coméntenme si les gusta. ¿Qué opinan? Si se les ocurre algún otro, aunque la verdad es que ya está muy decidido y si se lo cambio Álvaro me mata porque le fascina. Este tipo de quemado no me importa. Le da, aunque ustedes no lo crean, un sabor especial a la salsa. Mis verduras ya están. Voy a ir colocando las más asadas, que en este caso es el chile, por ejemplo, en el vasito. Aquí hay que ser rápidos. Hay un punto en el que ya se quema demasiado y eso no queremos. Les vamos a echar sal y el cilantro fresco. Y ahora simplemente vamos a triturar la salsa. Y listo, ya tenemos nuestra salsa, se pueden identificar trozos un poquito más grandes de tomate y de cebolla y eso quiere decir que la hicimos muy bien, huele riquísimo, ya verán cuando la preparen. ¡Mmm, qué rica está!
Y ahora vamos a picar las verduras que vamos a freír junto con la carne para hacer nuestro relleno. Nuestros pimientos, ojo, antes de empezarlos a picar, les vamos a cortar esta parte y la vamos a separar. Ya verán para qué más adelante. Pues ya tenemos todo picado, ahora vamos a freír nuestras verduras y nuestra carne para hacer el relleno de las fajitas. Vénganse conmigo. Tal y como habíamos hecho anteriormente, dejamos precalentando el sartén unos 30 segundos, 40 segundos a fuego alto. Agregamos aceite. Y lo primero que vamos a freír es la cebolla. La vamos a pochar hasta que quede un poco transparente. ¡Uy! Es hora de empezar a agregar el pimiento. Aquí el truco es estar revolviendo. Nuestro sartén está caliente y así lo queremos, pero tampoco queremos que se queme. Cuando vemos que algunas cebollas empiezan a tener un tono quemado en sus orillas, es hora de agregar la carne. Y muevan, muevan y muevan, que no se queden las verduras al fondo porque se nos van a quemar. Y ¡uy! Yo creo que ya lo están oliendo por aquí porque ya me dieron una buena patadita. Como pueden ver, la carne ya sube mucho, esto es buenísimo, este juguito, uy, le da todo el sabor. Cuando la carne esté al punto que les gusta, bajamos el fuego a nivel 1 o muy, muy bajito y se va a seguir cocinando, pero realmente lo que queremos es que no pierda calor. Y rápidamente lo que vamos a hacer es usar otro sartén para calentar nuestras tortillas. Hay que estar cuidando y volteando, porque acuérdense que estamos trabajando a fuego alto. ¡Ay! Fíjense cómo en el plato utilicé las cabecitas de los pimientos para decorar. Voy a poner la salsa por aquí y la idea es que cada quien le vaya poniendo al gusto a su fajita. Y vamos a montar nuestras fajitas mientras la tortilla y la carne está bien calentita. Que no haya demasiado jugo. La rellenamos. Tengo todos los colores, levantamos la otra y muy bien, ya tenemos nuestro plato, fíjense cómo humea. Y como saben, esta es mi parte favorita, que es la hora de probar la comida. Vamos a ver qué tal me quedó. Agarro mi fajita, fíjense cómo se agarran las fajitas, ¿eh? Le echo salsita. Está riquísima, háganla, pruébenla. Si les gusta este video, por favor, denle like y no dejen de comentármelo. También déjenme sus sugerencias, sus dudas. Como saben, me encanta estar en contacto con ustedes. Lo leo todo y lo tomo todo en cuenta. Suscríbanse a Hola For You para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Les mando un beso muy, muy fuerte y nos vemos a la próxima. Buen provecho.